Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Recuérdense ir todos los días a record.com.do, donde también estamos hospedados a nivel de la web. Y también, pues, por supuesto, en nuestras plataformas auditivas. Muchas gracias por seguir a este podcast. El tema de hoy, hay varios temas, pero el tema principal, un tema que siempre llama la atención, es el tema de si Aaron Boone debería seguir como manager de los Yankees de Nueva York. Y esto es con respecto a unas declaraciones que dio Mariano Rivera a los periodistas panameños durante la participación del Inmortal en el Foro de Deportes de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Las declaraciones de Rivera, quien por unanimidad fue, quien ustedes saben que es catalogado o fue catalogado en su momento cuando votaron unánimemente como el mejor relevista de todos los tiempos, ocurrieron dos días después de que los Yankees fueran barridos por los Astros de Houston en la serie de campeonato de la Liga Americana para extender a 13 años su ausencia en la Serie Mundial. Boone, quien ha guiado a los Yankees a la postemporada en cada una de sus primeras cinco temporadas como dirigente, está bajo contrato hasta la temporada 2024. El martes, varios reportes de prensa indicaron que Nueva York planea retener a Boone y al gerente Brian Cashman. Pero Rivera, quien ganó cinco anillos con los Yankees antes de convertirse en el primer jugador que es elegido por unanimidad al Salón de la Fama, no está impresionado después de que los orgullosos Rayados del Bronx fueron eliminados por los Astros por tercera ocasión en las últimas seis temporadas. Vamos a escuchar esto que dice Mariano Rivera, que es bien interesante, es un sonido que está alojado, 1 minuto 54 dura. Vamos a ver lo que dice Mariano, porque de ahí vamos a sacar lo que sería el corazón del podcast y poder nosotros comentar y también permitir pues que ustedes participen a través de nuestra comunidad Quieto en Primera en Twitter con el hashtag Béisbol con Habichuelas. Vamos a ver lo que dice Mariano Rivera. Con los Yankees, si debe ser el capitán y que si Aaron Boone debe seguir con los Yankees. Ok, si Aaron Josh puede seguir, yo pienso que sí debería seguir con los Yankees. Yo pienso, si Boone se mantendría con Yankees, si yo soy el dueño, no estaría. Le quedan dos años, para los periodistas, ahí está la noticia. Le quedan dos años de contrato. Sí, le quedan dos años. Te digo, sabe, a veces uno pone la todo a los managers, pero también el pelotero tiene que hacer el trabajo, ¿entiendes? A veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, todas las culpas se le echa al manager y alguien tiene que pagar por las culpas y no van a votar los peloteros, siempre va a ser el manager que es despedido. Así es que uno trata de mover una ficha para ver si las cosas salen, pero en realidad hay que seguir trabajando fuerte y desear ganar como se tiene que hacer. Josh debería ser el capitán del equipo. Yo creo que es un proceso, ¿no? Bueno, es un proceso. Ya, no es porque haya hecho algo, ya se merece eso. Ya, yo vi dos capitanes, fue a Mattingly y Derek Jeter. Pero a Derek Jeter lo ayudaba Mariano Rivera, lo ayudaba Andy Pérez, lo ayudaba Jorge Posada. Así es que, en realidad, siempre estuvimos allí para él. Y se hizo más fácil el trabajo para él como capitán. Así que un trabajo, ese capitán, llevar esa C en el pecho no es fácil. Hay que ganárselo, hay que tener mucha honra y mucha disciplina. Y ser diferente. Ser diferente.
¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted? ¿Alguien tiene que pagar los platos rotos? ¿Tiene Aaron Boone alguna culpa de lo que sucedió? Bueno, Mariano Rivera es de la... Yo creo que Mariano Rivera es de la vieja escuela. Esa vieja escuela que mucha gente quiere como eliminar, ¿no? Pasarlo, porque ya el béisbol hay que reinventarlo, ¿no? El béisbol hay que jugarlo de una manera, lo tiene que dirigir la oficina. Entonces, si hay un culpable, hay que votar a la gente de la oficina. Voy a argumentar mi punto de vista. Primero hay que ver dónde está Mariano Rivera. Mariano Rivera está en los Yankees de Nueva York. Y ya hemos hablado en podcast anteriores de que para alguien, para los Yankees, no ganar la Serie Mundial es un fracaso. Para cualquier otra novena, haber perdido en la serie de campeonato la oportunidad de ir a la Serie Mundial es un triunfo. Pasar la postemporada y llegar hasta la serie de campeonato es un triunfo. Yo creo que el equipo de los Nacionales de Washington vería muy bien si pasa eso. Yo creo que el equipo de Milwaukee, yo creo que el equipo de Colorado, el equipo de Arizona, cualquier equipo, ¿no?, diría, oye, hemos cumplido, hemos llegado, oye, perdimos en la serie de campeonatos. Sí, pero además los Yankees no perdieron con cualquier equipo, perdieron contra los Astros de Houston, que es lo que yo le digo a mucha gente. Los Astros de Houston, nada más y nada menos, fueron el equipo más ganador de la Liga Americana, 106 juegos ganados y 56 perdidos. Solamente fueron superados en victorias por los Dodgers de Los Ángeles en la Nacional con 111. Y hay que ver que ellos juegan con equipos como Colorado y Arizona, que no son una gran cosa. Mientras que Houston tuvo que lidiar con los Angels, contra Texas, contra Seattle, y con todo eso ganaron 106 juegos. Ahora, el problema está, ¿no?, en que para los Yankees, como he dicho antes, no ir a la Serie Mundial es un problema. Entonces, y así lo veía The Boss. O sea, Mariano Rivera vivió la época de George Steinbrenner, The Boss, donde si tú no ibas a la Serie Mundial, se consideraba un fracaso. Si tú no ibas a la Serie Mundial, se consideraba un fracaso rotundo. Entonces, ¿Aaron Boone ha hecho un mal trabajo como manager? Porque hay una cosa que es cierta, o sea, tú tienes que tener las piezas necesarias para poder ganar. Tú no puedes ganar el derbi de Kentucky con un burro, como decía Osvaldo Guillén. Y yo estoy completa y absolutamente seguro de que Aaron Boone hizo un buen trabajo. Yo seguí a los Yankees, ustedes vieron en el canal que seguíamos muchos juegos de los Yankees. Yo creo que Aaron Boone hizo un buen trabajo, sobre todo en la crisis del mes de agosto, en esa crisis cuando los Yankees perdieron 15 juegos, que perdieron prácticamente, decían que iban a perder, que iban a quedar fuera. Muchos periodistas, de manera irresponsable, decían que iban a quedar fuera, que cuidado, se quedaban eliminados, que vinieron las lesiones, que entró la crisis de Aroldis, Chapman, que hicieron los cambios, que cambiaron, que buscaron aquí, buscaron allá. En esas, ahí, Aaron Boone mantuvo el barco a flote. Él allí demostró su valía, ¿no? Entonces yo no sé si Aaron Boone es el hombre del que tienen que salir. Lo que sí yo haría como dueño del equipo es salir de Brian Cashman. Creo que Brian Cashman ya agotó su pase en los Yankees. Creo que Brian Cashman, yo creo que los Yankees necesitan un nuevo gerente general. Pero bueno, también los Yankees son un equipo que no suele despedir a muchos gerentes generales. Y esperan que ellos se vayan solos. ¿Qué piensa usted? Me encantaría decirlo. Sobre Aaron Boone, que él dice que debería seguir siendo el capitán, el problema es que los Yankees pusieron poco dinero sobre la mesa y menospreciaron a Boone, y Boone tuvo la temporada de temporadas. O sea, creo que ha sido la mejor temporada de cualquier pelotero en el siglo XXI.
aunque este siglo es muy incipiente comparado con la historia del béisbol. Estamos hablando de 21 temporadas nada más, 22 temporadas en el siglo XXI. El problema que tienen los Yankees es grave, porque ellos van de verdad, verdad, a poner todo ese dineral que necesitan, porque los Dodgers se lo van a quitar, Boston se lo quiere quitar, Filadelfia a lo mejor se mete en él. Un equipo con dinero y con aspiraciones a lo mejor se lo quita. Entonces, todo depende de cómo va a funcionar el mercado de agentes libres. Ya Aaron Judge no se ha declarado agente libre formalmente porque no puede, porque no ha terminado la Serie Mundial, pero ya es un hecho, pues. Él va a tantear el mercado y creo que deberían mantenerlo, según Mariano Rivera. Bueno, ¿qué piensa usted? Me encantaría saber lo que usted piensa al respecto. Por cierto, los Astros de Houston contra los Phillies de Filadelfia, aquella serie de campeonato de 1980, donde Manny Trillo, por cierto, tuvo ese gran disparo que sacó desde la segunda base, creo que estaba corriendo Reynolds, fue increíble y fue una locura. ¿Será que revivimos esos momentos? Aunque aquello era una serie de campeonatos y era la Liga Nacional, ahora los Astros de Houston están en la Liga Americana. ¿Será que lo revivimos? No lo sé. Este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Vamos a escuchar entonces aquí a Jordan Álvarez, quien es uno de los peloteros y muy decisivo en la Serie Mundial, con un audio de ESPN. Vamos a ver sus impresiones sobre estar en la Serie Mundial. Felicidades, Jordan. Otro viaje a la Serie Mundial. ¿Qué representa para ti? No, era la meta que teníamos, ¿no? El primer día de sprint training creo que sabíamos el gran equipo que tenemos, ¿no? Sabemos que la meta siempre ha sido la Serie Mundial. Y bueno, una vez más estamos ahí y nada, y ahora pelea por esos 4 juegos. Cuando comenzó la temporada regular, ¿pensaste que iban a ganar 106 juegos, iban a llegar invictos a la Serie Mundial en la postemporada? En verdad, uno no se preocupa en eso. Uno sale todos los días a ganar, juego a juego, inning a inning, y bueno, las cosas están saliendo bien. Este equipo ha ganado en todas las modalidades, con picheo, con bateo, aprovechando errores. ¿Qué hace diferencia con el resto? Pienso que la unión y la comunicación que tenemos entre todos los muchachos, creo que es bien importante, como cosas pequeñas que pasan en el juego. ¿Sabes? Son cosas que la gente, muchas personas no lo notan ni lo ven, pero es algo que nosotros siempre reconocemos entre nosotros mismos y eso es algo bien especial. Y a partir del viernes contra Filadelfia, ¿qué piensas? Correcto, no, son un gran equipo, por algo ya ganaron y están en la Serie Mundial, nada, que gane el mejor ahí. Que gane el mejor. Para ti, gracias, ¿quién compañero, es el mejor? Con José Altuve. José, otro viaje más a la Serie Mundial, ¿qué representa para ti? No, muy contento, creo que como lo dije un minuto atrás, todos estos muchachos han estado trabajando muy duro a lo largo del año y cada uno de ellos se merece lo que les está pasando ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia cuando en 2017 llegas por primera vez a la cuarta en 6 años? Sabes, yo creo que nada cambia, estás tan contento como es la primera vez, sentimos que, como te digo, trabajamos todo el año para llegar a este momento, nada está listo todavía. Tenemos que seguir trabajando, vamos a jugar contra un buen equipo obviamente, pero muy contento porque avanzamos hoy. 7 victorias consecutivas después de 106 en temporada regular, José. Sí, no, ¿qué te puedo decir? Estamos tratando de jugar un partido a la vez, enfocarnos en un inning, en una jugada. Todos los muchachos salieron, hicieron su trabajo, tanto los pitchers como los bateadores, como los receptores, hicieron las cosas para que este sueño se hiciera realidad otra vez. Para ti lo decías, iban a llegar los hits, hoy llegaron. Sí, claro, no estoy preocupado porque el equipo estaba ganando y al final del día para eso jugamos, pero se siente bien aportar y anotar un par de carreras para ayudar a tu equipo a ganar. Serie Mundial, Filadelfia, ¿qué piensas? Como te dije, un buen equipo, terminamos con ellos al final de temporada, tienen muy buenos bateadores, muy buenos pitchers y creo que va a ser una serie bastante pareja. Muchas felicidades, José. Gracias. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Va a ser una serie bastante pareja? ¿No va a ser pareja? ¿Qué cree usted? Bueno, los Phillies de Filadelfia, estamos hablando del equipo que barrió, yo dije la otra vez a Milwaukee, me equivoqué, y me disculpen ese desliz que tuve en uno de los podcasts pasados. Los Phillies de Filadelfia terminaron en victorias por debajo de San Diego,
Fueron el sexto mejor equipo ganando. Derrotan a los Mets, derrotan a los Phillies, derrotan a los Padres de San Diego, que a su vez derrotaron a los Dodgers, el Mata Gigantes, y ahora se enfrentan a los Astros de Houston. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Ustedes creen que los Phillies pueden hacer la hombrada? ¿Quién cree usted que los Phillies van a ganar, pueden ganar la Serie Mundial? En MLB.com han tenido pues un atrevimiento de preguntarle a los expertos quién va a ganar la Serie Mundial. Y según la gente de MLB Network, de MLB.com, los Astros 58 votos y los Phillies 17 votos. ¿Quién cree usted? ¿Quién ganará la Serie Mundial? ¿En cuántos juegos se decidirá? ¿Quién bateará la mayor cantidad de jonrones? ¿Qué pitcher sumará más ponches? ¿Quién se robará la primera base? ¿Quién será el MVP de la Serie Mundial? Y decimos, ¿quién bateará más, la mayor cantidad de jonrones? Porque hoy en día, no es fácil ganar los juegos sin jonrones. Hoy en día gana el que más jonrones tiene, el que más jonrones mete, el que más jonrones. Los equipos que conectaron más jonrones terminó 17-5, según Efraín Ruiz Pantín, que llevó esa contabilidad en postemporada. Si usted mete jonrones, usted va a ganar. Y tenemos dos equipos que están hechos y construidos para meter jonrones, que son los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston. Que por cierto, veo aquí, antes de seguir en eso, un cable de la Associated Press en MLB Network, un cable de Matt Dittler, que dice, Boone regresará como manager. Dice, en lo que respecta a Boone, habíamos firmado con él y por las mismas razones que mencioné hace un año. Pienso que es un manager muy bueno, dijo el miércoles Steinbrenner al marcharse del complejo de desarrollo de pelotero de los Yankees. No veo cambio alguno ahí. En octubre pasado, Boone llegó a un acuerdo por 3 años con una alternativa del club para renovarlo en 2025 en su quinta campaña como piloto. Nueva York ostentaba una foja de 61-23 en julio, lo que empezó a generar comparaciones con los Yankees campeones en 1998. Pero afectado por las lesiones, Nueva York se fue con un récord de 38-40 el resto de la campaña. Y Aaron Boone fue el gran capitán que hizo que el buque no se hundiera. Otro manager entra en pánico, o pasan cosas, o permite que pasan cosas en la cueva y el equipo se desmorona. Él hizo todo lo posible para que no se desmoronara, ¿no? Cleveland extendió al máximo de 5 juegos la serie divisional, pero cayó ante Nueva York. Luego los Yankees sucumbieron ante Houston por barrida en 4 juegos en la serie de campeonato de la Liga Americana. No hicimos el trabajo, ha llegado el momento de hacerlo, reconoció Steinbrenner. Cualquier año en que no ganemos un campeonato es decepcionante. Tuvimos muchos momentos buenos, luego algunos malos. Tuvimos algunas lesiones, como todos los demás, pero hay que dar mérito a los Astros. Son un equipo muy bueno de pieza a cabeza. Simplemente no pudimos dar nuestro mejor nivel de juego. Nueva York cambió de manager 21 veces en 36 campañas entre 1973 a 2008. Cuando George Steinbrenner era el dueño del equipo. Ha habido solo un cambio de piloto en 14 temporadas con Hall Steinbrenner. Boone reemplazó a Joe Girardi después de la campaña de 2017. Los Yankees no han aparecido en la Serie Mundial desde 2009, cuando ganaron su 27º título. Nueva York careció en la postemporada, o no tuvo en la postemporada, al segunda base de Jalen Mejio, quien requería una cirugía del dedo gordo de un pie, y tampoco tuvieron al jardinero Andrew Benintendi, quien se recupera de una intervención quirúrgica en la muñeca. Steinbrenner se negó a hablar de la inminente decisión del jardinero Aaron Judge, quien podría declararse agente libre. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó? ¿Cómo la ve? Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Todos los días puedes enterarte de las noticias del béisbol dominicano y del deporte mundial a través de record.com.do. ¿Dónde está quién?
El Villasmil 024 en las redes y este servidor Alfredo Villasmil Franceschi como periodista. Te espero todos los días en tu podcast Béisbol con Habichuelas a través de Spotify y también en record.com.do, el punto de encuentro y la nueva perspectiva del deporte dominicano y el deporte mundial. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Bueno, Lidom se está poniendo buenísimo. La verdad es que Lidom cada día me sorprende más por el nivel de juego que hay. Y ayer ganaron las Águilas Cibaeñas y perdieron los Tigres del Licey. Como ustedes saben, yo trabajo en el diario record.com.do, el cual ustedes deben consultar todos los días, no importa dónde viva, si vive en la República Dominicana o si vive en la Conchinchina, porque en Récord nosotros tenemos una perspectiva diferente del béisbol, una perspectiva diferente de los deportes, y usted puede estar bien informado sobre el mundo del deporte a través de tu diario record.com.do. Lo importante es que ayer el equipo de las Águilas Cibaeñas jugaba contra los Leones del Escogido. Este fue un remake porque el miércoles, el día miércoles, se descansaba en Lidón, pero el lunes se suspendió el juego o se pospuso el juego en Santiago porque llovió y también en San Pedro de Macorís el día de ayer. Entonces hubo dos remakes. Los Tigres del Licey jugaron contra las Estrellas en San Pedro de Macorís, mientras que las Águilas Cibaeñas jugaban contra los Leones del Escogido en el Estadio Cibao. ¿Qué pasó? Ganaron las Águilas Cibaeñas 6-2 en un ataque liderado por Ronnie Rodríguez, quien no conectaba jonrones desde 2019 con el equipo. Y los Leones del Escogido se consolidan en el foso con apenas 2 ganados y 7 perdidos, mientras que el equipo de las Estrellas Orientales dieron cuenta de los Tigres del Licey, que estaban invictos en la carretera, y los dejaron en el terreno. Sí, señor, los dejaron en el terreno de juego. Una cosa increíble, porque sobre todo los Tigres del Licey se habían convertido, como yo les dije, en una máquina perfecta de jugar al béisbol. Y bueno, se les cayó la pelota. Vamos a escuchar el jonrón o cómo fueron esas 3 remolcadas, ¿verdad? Esas 3 remolcadas de Ronnie Rodríguez a lo largo del juego con su jonroncito. Vamos a escuchar el audio para disfrutar un poco de lo que fue. 3 consecutivas sin anotar carreras. Batazo de frente al short, anotando el hombre de tercera, puesto out del 6-3. Ronnie en primera, van 2. 2-0 ahora gana la Águilas. La Cruz en Banco Santa Cruz. Juntos podemos. Como vieron ustedes, el infield estaba cediendo la carrera, jugando atrás. Bueno, batazo profundo. Largo, 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 largo. Entra el center field. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Jonrón de 2 carreras, el felino ataca. Jonrón del Aeropuerto Internacional del Cibao. En enero del próximo año inician los trabajos de los cambios para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao. Crecemos gracias a tu confianza. Bueno, ahí vimos entonces a Ronnie Cedeño conectar ese cuadrangular que puso en ese momento el juego 4-0. Eso fue la victoria del conjunto de las Águilas Cibaeñas con respecto, o sea, contra los Leones contra los Leones del Escogido. Pero vamos a ver a José Tena, quien le da ese golpe mortal al equipo de las Estrellas Orientales. Vamos a ver, vamos a ver cómo fue. Estaba Matthew Barron con en circulación, y las Estrellas en el décimo
dejan en el terreno a los Tigres del Licey, que por cierto, Jairo Asensio, el mejor relevista del Lidón, recibe un jonrón de Samber Pimentel que todavía no ha caído y que ese fue el empate, porque el juego estaba 2-1 hasta el noveno inning. En el noveno y en el décimo, las Estrellas anotaron. Los dejamos con el doble de José Tena. Vamos a ponerlo para que ustedes lo escuchen, cómo ganaron las Estrellas Orientales. Esta es la caja de bateo, presidente. Correcta, batazo elevado que va buscando hacia la raya. El jardinero izquierdo lo sigue buscando, la bola. Picó buena. Va por tercera, el cordón de la primera. ¡Viene volando! ¡Para la goma! ¡Oh, mi Dios! ¡Se acabó el juego, amigos! ¡Liquidado! ¡Ganaron las Estrellas! ¡Sepulturaron! Y así ganaron las Estrellas un partido, viniendo desde atrás otra vez. El batazo de José Tena estaba cargado, el jardinero izquierdo no pudo llegarle a la pelota como hubiese querido, y entonces el hit extiende la racha Tena con este batazo. Bueno, y ahí vimos entonces ese cómo fue esa victoria de las Estrellas Orientales. Las cosas en Lidón: 7 ganados, 3 perdidos para las Águilas, para los Tigres. 6 ganados, 3 perdidos para las Águilas a medio juego. Los Gigantes con 6-4 a un juego del primer lugar. Las Estrellas Orientales 5-5 a 2 juegos del primero. Los Toros del Este 3-7 a 4 juegos del primero, a 2 juegos de la clasificación. Los Leones del Escogido 2-7, han perdido 2 en forma consecutiva. 4.5 juegos del primer lugar a 2.5 de la clasificación. Se pone bueno el Lidón. Y por supuesto, todas las informaciones del Lidón usted las puede leer a través de dónde. Bueno, aquí de nuestro portal record.com.do. De verdad, verdad, el punto de encuentro y la mejor perspectiva del deporte latinoamericano y del deporte dominicano. Usted entra a record.com.do y ahí tiene todas las informaciones del Lidón de béisbol. Aquí tenemos: ¿cuál es el equipo que más veces ha ganado la Serie Mundial? Los Yankees de Nueva York. ¿Eh? Eso es facilito, los Yankees de Nueva York con 27. ¿A quién le va usted en la Serie Mundial? Bueno, yo en verdad no soy fanático de nadie. Me gustan toda la vida los Phillies de Filadelfia. Estoy muy contento con los Phillies, pero también quisiera que los Astros de Houston, sobre todo por Dusty Baker, se titularan campeones. Esta serie va a estar difícil, no va a estar nada fácil esta serie. Creo que va a ser una serie complicada, creo que de verdad va a ser una serie dificilísima, y pienso y estimo y creo necesario que la sigamos con fruición, porque nos va a dar muchas emociones. Creo que va a ser una serie pareja, así sea en 4 juegos, todos los partidos deberían estar allí. Se van a definir, casi todos, si no todos, se van a definir con jonrones. Al final, el que resista mejor, el que tenga mejor picheo y coja la pelotita y tenga mejor defensa, es el que va a ganar el juego de pelota. Espero que te haya gustado el podcast de hoy. Recuérdate entrar a Twitter, a mi Twitter, elvillasmil024, o a mi Instagram, elvillasmil024, donde puedes dejar con el hashtag béisbol con habichuelas todas tus opiniones. Si nos quieres mandar una nota de voz, la puedes hacer a través de Instagram y nosotros te colocaremos tu opinión aquí en nuestro podcast Béisbol con Habichuelas. Espero que la hayas pasado muy bien, que tengas un buen provecho y nos vemos en un próximo podcast. Les habló el Villasmil 024 en las redes, Alfredo Villasmil Franceschi en el periodismo, y yo como siempre me despido. Listo, se acabó el juego. Chau. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.